¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video en este fantástico universo que es el de Toca Life War. Chicos, antes de empezar y si aún no lo hicieron, recuerden suscribirse, dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta hermosa familia. Y no se olviden también de activar la campanita para no perderse ningún video. Y me han pedido que haga este reto. Me dijeron si era capaz de hacer este reto. Y chicos, sí, soy capaz de hacerlo. Así que voy a estar creando el día de hoy una casa gratis para una familia de 20. Sí, chicos, de 20. 20 personas en la casita gratis. Sí, en realidad les aseguro que puedo meter en esta casa a más de 20 personas. Por lo que conté, puedo llegar a hacer una casa para 22, 23 personas. Ya se van a dar cuenta por qué lo digo. Pero en esta ocasión vamos a hacer para 20. Sí, entra un poco más bueno. Genial, bienvenido sea. Pero vamos a hacerlo en principal de 20 personas. Van a estar un poco apretados. Pensemos que la casa gratis precisamente es muy, 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 muy chiquitita. Y va a ser como una casita más que nada funcional. ¿Qué significa eso? Una casa donde uno puede ir, dormir, comer, bañarse y bueno, más que nada estar fuera de casa. Calculamos que los padres o los hijos muy, 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 muy mayores ya trabajan. Los que son niños, adolescentes, infantes, van al jardín, van a la escuela. Entonces quizás no están todo el día dentro de la casa. Pensemos que quizás un fin de semana, en vez de estar en la casa, van al parque todos juntos. Y si hay algún adulto muy, muy mayor, bueno, ellos sí se pueden quedar en la casa, quizás mirando la tele, escuchando la radio o saliendo a hacer algunas actividades con amigos, un grupo también que puedan llegar a tener. Pero sí, la cuestión de esta casa no es para estar todo el día dentro de la casa porque los espacios son muy, 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 muy reducidos y estamos hablando precisamente, como dije en un principio, de una casa funcional, o sea, para dormir, comer, bañarse, hacer sus necesidades y ya está. ¿Por qué? Porque precisamente no hay el espacio necesario para hacer muchas más actividades. Por otro lado, quiero que me vayan dejando en comentarios qué les parece esta casa gratis con capacidad para 20 personas. Y si quieren que estemos haciendo algún reto o alguna decoración en especial, lo único que tienen que hacer es ir acá abajito en comentarios y dejarme un comentario. Como por ejemplo, Vani, quiero que hagas... Y ustedes me dicen lo que quieren que yo haga. Y de esa manera vamos a estar creando todas las cosas maravillosas, asombrosas que ustedes me vayan pidiendo. Bueno, va tomando forma. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bueno, logré poner 22 camitas. 22 camitas. Puse una cama matrimonial, muchas camas, cuchetas y un par de cunitas inventadas. De esta manera creamos dormitorios para, bueno, para varios tipos de edades de estos chicos. Pero sí, puse más camas de las que tendría que haber puesto. Les dije que logré poner 22 camas logré poner. Pero bueno, en realidad vamos a hacer una casa para 20 personitas. Así que eliminamos una cama y de esa manera hacemos un pequeño estante. Acá de paso van a tener mucho más espacio. Y los chicos, bueno, pueden llegar a... Los más chiquititos, los bebitos, ¿no? Estar mucho más cómodos, quizás haciendo algunas que otras cositas en el dormitorio. Vamos a poner algunos papelitos, algunas cositas, libros, unas pequeñas plantitas, tazas. Bueno, todas las cosas que hay en una casa normal, común y corriente, ¿no? Como pueden ver, alimentos. Lo que quiero hacer es poner comida
sobre la mesa. Vieron que yo no suelo, o sea, muy pocas veces suelo decorar las mesas para que haya comida. Pero en esta ocasión quiero que se note la abundancia. Entonces, si ponemos cosas encima de la mesa, vamos a crear un efecto visual como que hay más todavía. Se nota aún mucho, mucho, mucho más que hay movimiento en esta casa. Y para lo que son las paredes y los pisos, voy a estar utilizando colores planos. No voy a estar utilizando estampados ni nada de eso, porque de esta manera creamos un ambiente un poco más amplio. Porque los estampados que tenemos no son precisamente buenos para engañar la visual y agrandar los espacios. De esta manera es como quedaría la casa gratis para 20 personas. Se ve bien, ¿no? Yo creo que se ve bastante, bastante bien. Vemos un baño totalmente cómodo. Tenemos un dormitorio donde podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 camitas en total. O sea, no, espacio para 12 personas en total. Podemos ver un comedor, cocina, comedor inmenso, inmenso. Y otro dormitorio donde tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 camitas divinas. Y podemos ver acá a toda la familia disfrutando, comiendo, riendo, charlando, contando todas las cosas que hicieron durante todo el día. Vemos que están un poquito apretujaditos, ¿no? Pero la verdad, se nos nota que están muy, 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 muy felices acá comiendo y compartiendo en familia el momento del almuerzo o de la cena. Y acá, despacito, podemos ver que ya están todos durmiendo, chicos. Miren, hay que hacer mucho silencio. Miren cómo están todos dormiditos. Vamos a apagar la tele para que no interrumpan y que tengan todos un muy, muy, muy buen sueño. Chicos, espero que hayan disfrutado de este video. Recuerden que los quiero mucho y que nos estamos viendo dentro de un ratito. Súper, 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 súper chiquitito nada más. ¡Chao, chao! Silencio, silencio. Si te ha gustado el video, no olvides dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta familia.